Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio, a este programa del canal Hasta que caiga la tiranía. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al programa, un programa bastante comprometedor, un programa bastante complejo lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Así que comenzamos de una vez con el programa del día de hoy. Hoy vamos a tocar porque ¿cuál es el principal miedo, el principal terror del régimen de Nicolás Maduro, del chavismo? El principal terror es no contar con las masas que en una oportunidad acompañaba a Hugo Chávez, o con las masas que en una oportunidad acompañaba al chavismo en su esencia. Hoy ese grupo se ha quedado desplazado. Hoy hay muchas disidencias. ¿Y saben ustedes cuál es el peor terror que puede tener la dictadura? El peor terror es que las disidencias hoy formen parte de un supercomando que dentro de algunos días se va a activar, y ese comando de las disidencias del chavismo se activará para apoyar a María Corina Machado. Esto es un golpe bajo para el sistema, o un golpe, no un golpe bajo, un golpe completo para el sistema, que las disidencias, los que una vez aplaudían al sistema, hoy están decidiendo dar un cambio, están decidiendo aportar un cambio en Venezuela. Esta información, por supuesto, la presentó el día de hoy Henry Alviare, acompañado de un equipo importante de María Corina Machado, donde expresaron al país que este golpe en el pecho se viene en esta semana. Escuchen ustedes. Bienvenido a esta fuerza que está creciendo y creciendo. Por cierto, no son pocos la gente que viene disidente del chavismo, que en algún momento creyó en este proceso pseudo o de transformación oropeliana, y hoy están acercándose a María Corina y a esta fuerza ciudadana. Y mira, y en los próximos días, seguramente, no sé si el próximo miércoles, cuando anunciemos nuevamente nuevos detalles de cómo va girando la campaña, que estoy seguro que va a ir creciendo, así como las imágenes que vimos ayer, no sé si vieron esas imágenes hermosísimas de la gente espontánea que se acerca no a una candidata, se acerca al país que deseamos todos, que es el país que abraza, que es el país que sonríe, que es el país que está dispuesto a crear cambios reales para no vivir esta pesadilla que hoy estamos viviendo como nación, que es el país que quiere servicios públicos, que es el país que quiere riqueza, que es el país que quiere abrazar a la familia. Entonces, aquí no hay exclusión. Los partidos políticos somos parte de esa estructura social. Allí es donde estamos insertos. Y lo entendimos todo. Y lo entendimos de que María Corina dijo, dejé de ser la candidata en las primarias de una opción o de un partido para ser la candidata de Venezuela. Es allí donde estamos unidos, unidos de verdad, unidos en propósito y en objetivo. Bueno, escucharon ustedes entonces. Esto no es cualquier mensaje. El decir que las disidencias del chavismo se acercan a María Corina para apoyarle, la misma María Corina en entrevista en nuestro programa así lo ha certificado. ¿De qué forma el mismo chavismo, la gente que perteneció al chavismo, se acercan a ella y le presentan el dolor de lo que esto ha representado para ellos y cómo estaban tan equivocados? Y resulta que ahora le están diciendo, nosotros queremos apoyarte, nosotros queremos poner de nuestro lado todo nuestro empeño para que esto sea un cambio verdadero en Venezuela. Lo que ustedes están escuchando, señores, no es cualquier tipo de mensaje. Estamos hablando de la soledad del chavismo y esas masas que una vez sostuvieron el sistema, hoy están de este lado. Y tenemos una fuerza extraordinaria. Así que bienvenidos todos aquellos que, por supuesto, no tienen las manos manchadas en la corrupción y nada de eso, están decididos y que vienen de este lado, bienvenido sea. Porque este es el lado no de un partido político, este no es el lado de un grupo en particular, este es el lado de la verdadera Venezuela que desea un cambio, de la Venezuela amarillo, azul y rojo, que quiere verdaderamente
un cambio en el país. Así es que bienvenidos y que sean todos los que formaron parte ahora con mayor fuerza en este proceso. Vamos a continuación, porque ¿cuál es el miedo? Digo yo, ¿cuál es el temor que le tienen a María Corina Machado? ¿Qué pasó el día de hoy a última hora? Hace pocos minutos acaba de ocurrir. Tras el contundente acto en Capayacuar, en Monagas, el régimen pretendía cerrarle el paso a María Corina Machado a Maturín. Y lógico, ¿y qué pasó allí? Pues vean ustedes que la gente salió otra vez. Que respeten, ¿no? Porque salieron los guardias nacionales de hacerse la de los bravos, ¿no? Usted no puede pasar, señora María Corina, porque el pueblo es del chavismo. ¿Al chavismo? La disidencia está de este lado. Pues mejor que ustedes lo vean, de cómo reacciona la gente. La gente no tiene miedo. El miedo, hasta eso nos robaron. Vamos. Esto es un tremendo regalo. Esto no es la primera vez que ocurre. Ustedes que están viendo ahí, no es un pueblo cualquiera. Eso no es un pueblo. Esos son ciudadanos que comprenden que ha llegado el momento del cambio y que apoyarla a ella, a pesar de que los guardias nacionales se la tiraron de machotes, usted no puede pasar. No es que no puede pasar. Aquí estamos nosotros. Somos los ciudadanos los que mandamos en esta broma. El paso es de ella, punto. ¿Por qué? Porque nos da la gana. Somos los ciudadanos de este país. Más nada. Esto pasó el día de hoy, hace algunos minutos, y yo con mucho orgullo debo anunciarlo al país. Estoy orgulloso de todas las personas que han colaborado el día de hoy para que esto sea posible. Ese grupo yo creo que es un comandito de defensa. Los comanditos de defensa que se van activando de esta forma. Ahora, pues, presten mayor atención a la siguiente parte del programa. ¿Ustedes recuerdan la Coalición Nacional de Sindicatos de Trabajadores? Coalición Nacional de Sindicatos de Trabajadores. Sí, la representación de los sindicatos que de alguna manera son la expresión de los trabajadores venezolanos. ¿Recuerdan? Y que recientemente salió una candidata presidencial diciendo que ella es la representación ahora de los trabajadores. Hablo de Elsa Castillo. Y yo le pregunté a la coalición que qué pensaban ellos. ¿Realmente se sienten representados la que en una oportunidad andaba con ellos? Bueno, hoy lo tenemos con nosotros, el presidente, el coordinador nacional de la coalición sindical, Carlos Salazar. Vamos al paso. Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias por tomarte el tiempo. Te hemos visto muy activo. Siempre te vemos activo. Donde hay una protesta, donde hay una lucha por los trabajadores, la coalición sindical está presente. Y no, y levanta el ánimo a todo el país. En medio de las dificultades y las necesidades, es más grande la voluntad, el ánimo y el valor, la valentía y el amor por Venezuela que cualquier otra cosa. Y yo quiero agradecerte el haber permitido estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ti, Norbey. Tú has sido la voz de los luchadores, has sido la voz de todos nuestros representantes a nivel nacional y has sido también la voz de los que no son escuchados. Me recuerdo mucho cuando el gobierno nos reprimía de tal manera. Tú eras la voz nuestra y era la voz realmente de la clase trabajadora venezolana. Muchas gracias siempre por estar allí, Norbert. Bueno, al contrario, Carlos, pues gracias a ti. Y yo quiero comenzar, Carlos, porque hace algunos días, una persona que anduvo con ustedes,
que fue la profesora Elsa Castillo. La profesora Elsa Castillo, que les acompañó durante un tiempo significativo, anunció que iba a ser ella la representante de los trabajadores, porque los sindicatos y los trabajadores iban a representar, ella los iba a representar como candidata presidencial. Y yo le quiero preguntar, ¿realmente es la representante de ustedes, los trabajadores, a nivel nacional, Carlos? Bueno, en primer lugar, fíjate algo, ¿no? Hay que recalcarle al país entero lo siguiente. La coalición sindical nacional, sus miembros, antes del 22 de octubre, sostuvieron una reunión ampliada y allí decidieron ellos en sus derechos políticos legales, porque el gobierno trataba de manipular a los dirigentes sindicales que no tenían que tener derechos políticos, y allí se lo la coalición y le dio su apoyo, mira, quizás en un 99%, se lo dio antes de la primaria a María Corina Machado. Le dio el apoyo completo. Y por supuesto que la mayoría de los trabajadores venezolanos se lo dieron, porque en esas primarias votaron más de 78% de los trabajadores y jubilados venezolanos, que están en descontento con este gobierno, que saben que este es un momento histórico. Y en este momento histórico uno tiene que tener definiciones. Y las definiciones es la coherencia que se ha sostenido en la lucha. Esta coherencia la marcaba ese vacío que se generó en la política María Corina Machado. Recuerden que en el 2022 había un vacío porque habían actores del G4 que no estaban jugando, no estaban pisando suelo, estaban desconectados de los venezolanos. Y dentro de esas opciones, María Corina estaba de primera en la opción. Luego en el 2023, ese vacío lo llenó María Corina. María Corina llenó ese vacío, no solo se midió en las primarias, que era donde teníamos que medirnos, sino que sencillamente la gente la apoyó y en este momento la está apoyando. Lo que observamos ahorita en Anzoátegui, que lo observamos semanas pasadas en Yaracuy, y ya los trabajadores a nivel nacional están conformando los núcleos familiares de participación y de defensa del voto. Porque nosotros sabemos que con un cambio político en el país es que obtendremos calidad de vida, es que obtendremos salario con poder adquisitivo que hoy Nicolás Maduro nos negó, nos sigue negando, y que hace meses andaban diciendo de que iba a haber un aumento salarial a $200. ¡Mentira! Y mentira y más mentira. Y los dirigentes sindicales que se hacen pasar por opositores, unos cohabitadores, porque sencillamente ellos hablaban de ingreso mínimo nacional, no hablaban de salario. ¿Ves? Entonces, todo esto se junta y el gobierno nos pretendió meternos por esquina y caminos pedregosos, diciendo de que éramos subversivos, de que queríamos golpe de Estado, cuando ellos mismos saben de que en el dominó, mano ganada no se tranca. Y electoralmente nosotros sí tenemos las encuestas, porque estamos directamente con la clase trabajadora, que son más de 16 millones de venezolanos, gente, trabajadores del sector público, universitario, trabajadores de la empresa privada, docentes, la mayoría de los docentes que confrontaron a Nicolás Maduro le dieron el apoyo a María Corina Machado. Lo pudieron ver en Portuguesa, lo pudieron ver en Guárico, lo pudieron ver en Barinas, lo pudieron ver en Oriente, lo han visto a nivel nacional. Entonces, la candidata de los trabajadores se llama María Corina. Aquí no hay nada que inventar, y le digo a mis compañeros de trabajo, le digo a los trabajadores a nivel nacional, la ruta de la coherencia la hemos llevado en la lucha a la coalición sindical. Lo hemos hecho, pero sin nada. Hemos pasado el hambre hereje, como decimos los venezolanos, pero nuestra dignidad la hemos mantenido por Venezuela. En este momento histórico, no se desvíen, y el que se desvió, Venezuela le demandará el porqué. Nosotros desde la coalición sindical le decimos, mantengámonos firmes, trabajadores, mantengámonos firmes, jubilados. Nosotros ya elegimos nuestra candidata y tenemos que defenderla y tenemos que organizarnos para defender el voto. Y después que votemos tenemos que cuidarlo y hacer valer la votación que nosotros hicimos. Nosotros vamos hasta el final con ella. Y con esto le quiero decir también a los trabajadores, así como apoyamos una candidata para que cambie los destinos de este país,
también le exigiremos realmente el cumplimiento de lo que nosotros le hemos exigido contundentemente a Nicolás Maduro, que no ha querido cumplir. Pero estamos seguros que lo que viene en el país va a ser libertad, va a ser producción, va a ser reconstrucción del país, y con la unión de todos tendremos nuestro objetivo. Nosotros no tenemos candidata que represente a los trabajadores que no sea María Corina Machado. Esa es nuestra candidata, Norbert. Qué contundente, ¿no? Qué contundente. Yo creo que este es el titular oficial de este programa. La coalición de trabajadores tiene su candidata y es María Corina Machado. Y se mantiene la coherencia. Yo quiero preguntarte entonces, ¿de qué tipo de coalición, cuáles son los sindicatos que están con María Corina Machado? Para que el país sepa de qué tamaño es la fuerza de esto que está mencionando Carlos Salazar, que tiene un liderazgo, que tiene un valor, que tiene un peso y un tesón ante el país, junto con Patiño y Patiño, junto con el equipo completo de la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿De cuántos grupos de sindicatos estamos hablando, Carlos? ¿De cuántas representaciones de sindicatos estamos hablando que están con María Corina Machado? Mira, un alto porcentaje de la administración pública, un alto porcentaje de los trabajadores municipales, un alto porcentaje de los trabajadores de la salud, un alto porcentaje de los trabajadores universitarios, un alto porcentaje del magisterio venezolano, un alto porcentaje de los trabajadores por cuenta propia que ven en ella esperanza de obtener empleos dignos, un alto porcentaje de los trabajadores de empresas privadas, un alto porcentaje de los jóvenes de este país que esperan en ella tener un futuro en Venezuela, y por supuesto una mayoría pero voluminosa de los jubilados de este país. Esa mayoría de los jubilados de este país, pensionados de este país, apoyan a María Corina Machado con todos sus dirigentes sindicales de lucha. Observen los dirigentes sindicales que están en la lucha, observen sus caras y observen del lado de quién está. Esas manifestaciones que se llenan en Anzoátegui, que se llenan en Yaracuy, que se llenan en todo el país, la mayoría es del movimiento sindical venezolano, de los trabajadores, de los jubilados, porque solo los trabajadores y los jubilados que les hemos hecho frente a este gobierno somos los que vamos a salir de este mismo gobierno, incluyendo los chavistas que creyeron en Chávez. Porque los que están con Maduro son maduristas, son personas que netamente dependen de él, que son del PSUV, ¿me entiendes? Pero el resto que votó por Chávez, que creía un cambio de gobierno, sabe que lo engañaron. Sabe que el socialismo fue una mentira, fue un saqueo, fue un robo. Inclusive todavía se presume que hay 350 mil millones de dólares en bancos internacionales que están en manos de jóvenes de 25 a 50 años. ¿Cómo es posible, chicos? ¿Ah? Y en Venezuela lo que existe es el hambre. Por eso que nosotros estamos contestes con tu pregunta. Y tenemos que decirle a nuestros afiliados, a los núcleos que creamos a nivel nacional, a la gente que nos siguió y que nos sigue todavía la coalición sindical, que nosotros tenemos coherencia. Nosotros siempre apartamos de que nos buscaran reuniones gente que sea distinta a la coherencia que han tenido la política venezolana. Ni que sea picado por alacrán, ni que sean falsos profetas, porque el que utilice la palabra de Dios para hacer política, bueno, eso es lo peor, ¿vale? Eso es lo peor, utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces no creemos en falsos profetas, lo que creemos es en la realidad, ¿me entiendes? Creemos es en la propuesta de país. La primera propuesta de país es la coherencia que tuvo María Corina Machado en todos estos años. Una mujer que fue golpeada, la golpearon, le partieron la nariz y donde iba la querían golpear. Y aguantó todo eso, aguantó lo que era la crítica que le decían radical no, porque a nosotros también nos llaman radical, es justicia. Justicia ante un saqueo, ante una represión brutal que te inventan cargo y te quieren meter preso simplemente porque ellos, la constitución la tienen como letra muerta. Si aquí hubiese un Estado de Derecho, Dios mío, si hubiese un Estado de Derecho, el movimiento sindical hubiese vencido, hubiese ganado y nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros niños tuviesen futuro en el país como lo tuvieron ellos que están ahorita en gobierno en los años 80, en los años 90. Nosotros le decimos a todos los presidentes de todas las federaciones del país
que caractericen bien a Maduro, no como la política de los 80, de los ochenteros, de los 90. Caracterícelo por lo que él está haciendo ahorita. Represión brutal. Quiere que nosotros llevemos un camino empedrado como si fuésemos unos subversivos. No, señor. Nuestro camino es como Martin Luther King. ¿Me entiende? Resistencia civilizada, pero con protesta contundente, porque mientras siga siendo presidente del país, te vamos a protestar. Mientras sigue violando los derechos de los trabajadores, te vamos a protestar. Mientras no nos sigan un salario digno de acuerdo a la Constitución, te vamos a protestar. Ahí observen lo que sucedió en el estado Bolívar con la mina de oro. Una mina prácticamente clandestina, trabajadores sin condiciones de empleo, vean aquella tragedia. ¿Ah? Entonces es lo que queremos evitar, y para evitar eso, tenemos que tener un cambio de gobierno, cambio que nos conduzca a la felicidad de todos. Nuestra candidata es María Corina, no existe otra, así haya provenido desde la lucha, porque si la lucha es coherente, si la lucha ha seguido la misma ruta, nosotros no teníamos que, ninguno de nuestros amigos pudiera tener su derecho en otra posición del país, pero en un momento tan histórico que se necesita la unión de los verdaderos luchadores, de verdad que no hay comprensión de querer obviar lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es un gobierno que compra dirigentes, un gobierno que seduce dirigentes, un gobierno que pretende aniquilar a la dirigencia presionándola. Aquí estamos los que nos resistimos a eso. Lo Así hemos es. Resistido. No Así hemos es. Caído ni en sus tentaciones ni hemos caído en sus presiones. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que sencillamente tenemos que ir a la Corte Interamericana porque nos querían meter preso. Entonces, allí está la representación de la coalición. Nuestros agremiados seguirán trabajando, seguiremos. Nosotros somos un semillero de líderes, un semillero que promueve líderes a nivel nacional para que luchen por un poder adquisitivo para la clase trabajadora y jubilado venezolano, que gracias a ti, Norbert, desde este espacio le podemos hablar, que siga viviendo la clase trabajadora con dignidad, con coherencia y pa'lante. Bueno, por esa razón es que Carlos Salazar es el coordinador nacional de la coalición sindical, por el tamaño de vocerrón que se gasta, por el discurso tan contundente, tan claro y tan coherente, que es lo que destaca Carlos Salazar, coordinador nacional de la coalición sindical. Carlos, ciertamente que la coalición ha decidido, los diferentes grupos sindicales están con María Corina, y así lo ratificas, de grupos muy concretos a nivel nacional que están con María Corina. Ahora pregunto yo, ¿pero cuál es el grupo supuestamente de trabajadores que ha decidido irse con la profesora Elsa Castillo para nominarla como la candidata de los trabajadores, la candidata presidencial? ¿Quiénes son los que están con ella entonces? ¿Cuáles son esos sindicatos que de trabajadores que están detrás de ella apoyando su candidatura? Bueno, yo lo desconozco realmente, Noruega, porque con los dirigentes que trabajamos nosotros, que son nuestros cuadros, los de Guanare, que fue donde inició la profe, están con María Corina Machado. Todos los equipos de Guárico, donde se hicieron aquellas manifestaciones de Guárico, están con María Corina Machado. Lo del estado Táchira, donde se hizo una gran manifestación, están con María Corina Machado. Los grupos de Miranda, de Guarenas, de Guatire, están con María Corina Machado. Entonces, desconozco eso, desconozco quién lo apoya a la profesora Elsa. Vuelvo y te repito, la coalición sindical ha sido un semillero de líderes, seguirá siendo un semillero de líderes, pero no podemos ser responsables de lo que personalmente decían algún tipo de sus miembros. Nosotros siempre hemos tratado, mientras están en la organización, mantener la coherencia y protegerlo. Cuando estuvo con nosotros, trataron de venir mucha gente que estaba señalada en el mundo político y en el mundo laboral. Y nosotros nos apartamos de todo eso para mantener un camino sano que le podamos llevar a los trabajadores jubilados venezolanos una propuesta de lucha y que nos sigan para poder empoderar a los trabajadores, a los venezolanos, y poder ayudar a la familia, porque es que la lucha del movimiento sindical es por la familia.
Por eso es que nos tuvimos que organizar familiarmente. Cada familia ahorita en Venezuela es un comando de campaña, y ese es el mensaje nuestro. Cada familia, un comando de campaña para el cambio con María Corina Machado. Es mi derecho político. Es el derecho político de los premiados. Es el derecho político de todas las organizaciones sindicales. Y es el derecho político que no nos la va a quitar el gobierno. Y vamos a seguir luchando por un salario digno mientras ellos estén en la presidencia de la República. Claro, Carlos, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes? Porque ya hubo un momento en que la profesora Elsa Castillo ya no andaba con ustedes. ¿Cuándo fue que la Coalición Nacional de Sindicatos decidió apartarla? ¿Desde qué momento? ¿Qué fue lo que vieron ustedes para tomar la decisión de desplazarla, de ponerla a un lado? Y sería bueno, porque ustedes han estado con ella, y en aras, porque el país se pregunta eso. El país quisiera saber qué pasó, porque realmente aquí no nos podemos engañar, aquí no nos podemos caer a la idea de que no ha pasado nada. Ustedes, realmente, ¿qué fue lo que pasó, Carlos? ¿Qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que ustedes vieron realmente? Bueno, es que fíjate, mira, a nivel del magisterio venezolano, había un vacío en el liderazgo nacional, un vacío enorme. Y nosotros desde 2019 hemos tenido líderes sindicales que han sido referencia del magisterio. Elsa comenzó desde 2019 en esa referencia del liderazgo nacional. Y así en los subsiguientes años, hasta que desde 2022 a 2023, comenzó el discurso a subir, comenzaron las movilizaciones, que ella sale del seno de la lucha entre lo que se llamaba trabajadores en lucha, que era la parte de la izquierda del movimiento sindical, que llamamos la izquierda web, y en la coalición sindical. De allí, de ese seno, es que sale la profesora. Pero ya marzo de 2023, ya las cuestiones ya habían cambiado. Pues. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió, Carlos? ¿Para dónde agarró ella, Carlos? ¿Ella para dónde agarró, Carlos? Ajá. ¿Ella para dónde agarró, Carlos? Bueno, ya tuviste para dónde agarró. Ella, nosotros no supimos más nada de ella en ese sentido. Donde la vi no hace mucho fue en la foto con el pastor. Que yo tengo una cosa, yo dudo que una persona que utilice la palabra de Dios para hacer política sea pastor. Eso no son pastores. Entonces, y de paso, pegado al gobierno, bueno, ya todo el mundo ha sacado sus conclusiones. Allí fue donde yo supe dónde estaba la profesora esa. Desde la última vez que la vi, la última movilización que nosotros fuimos, que tuvimos juntos, fue el 23 de enero, luego vino antes del 1 de mayo, ya nosotros ya no estamos. Entonces, el que por su gusto muere, que al infierno se vaya a quejar. Nosotros, de verdad, hemos seguido con nuestras semillas del movimiento sindical. Ahorita hay muchos líderes del magisterio venezolano. Está la maestra Ofelia. La maestra Ofelia ha sido muy, muy asediada por el SEBIN en las escuelas. Una maestra que trabaja en una escuela bolivariana. Bueno, y el gobierno del Ministerio de Educación, hubo una comisión que fue para esa escuela, sencillamente porque la maestra Ofelia levantó la voz. Y así como ella, está la profesora Luisa Rada, que trabaja mucho, una de la más emblemática del magisterio venezolano. Y bueno, y seguimos nuestra ruta. Y a la ruta que siga personalmente, cualquier miembro de la coalición que haya salido, ya es su problema, que Venezuela le demande. Pero nosotros seguiremos con nuestra candidata y seguiremos echando para adelante con María Corina Machado. ¿Estuvo Elsa Castillo en una reunión en Miraflores, Carlos? Bueno, mira, tantas cosas que se han dicho, que vuelvo y te repito, yo llegué a ver a Elsa en la foto con Bertucci, y tantas cosas que se rumorean de reuniones donde supuestamente ha asistido o no ha asistido, han sido muchas. Pero vuelvo y te repito, nosotros en eso nunca nos entretuvimos en eso. El que se salió de la coalición y marcó otra ruta, que
tenga su consecuencia en su ruta. Nosotros seguimos en la nuestra y nunca nosotros nos separamos de la ruta nuestra, que era la ruta de la coherencia, y esta ruta es desde hace mucho tiempo. Inclusive, la profesora esa también fue a reuniones donde estaba María Corina, o me van a decir que es mentira. También estuvo en el 2019, cuando se proclamaron el interinato, también estuvo allí. Yo no sé en qué momento la profesora agarró otro rumbo, pero sin embargo, las consecuencias son de ella. Ella, la gente tiene sus derechos, pero vuelvo y te repito, este es un momento histórico, este es un momento de definiciones, y nosotros nos definimos por lo que es y por lo que votó la mayoría de los venezolanos, que fue la señora María Corina Machado. Carlos, ustedes como coalición, ciertamente que el régimen le ha puesto la mirada a ustedes, sabemos que los persiguen, sabemos que continuamente los elementos del SEBIN, de la DIGESIN, le hacen comparsa a ustedes, acompañamiento a ustedes, pero sobre todo para tratar de intimidarlos. Incluso les han enviado mensajes de amenaza bastante fuertes. ¿Podría hablarnos de esto, Carlos, de esta situación? Mira, por supuesto, después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 3 de abril del 2023 nos otorgó la medida cautelar, bueno, ellos siguieron con el asedio. Anteriormente era mucho más fuerte, pues. Siguieron con el asedio, bajaron un pelo el nivel, pero posteriormente lo incrementaron. Tanto es así que hay un blog que tiene el PSU, que tiene lo que eran el colectivo CUPAS, después lo llamó UNPAS, Maduro le dio oficialidad, ahora ellos se llaman Bloc Motorizado. Bueno, eso es todo el tiempo la publicación, métalo preso, vamos por ustedes. Entonces, bueno, tienen que entender el pueblo venezolano y los trabajadores, que la lucha de aquí no es por un sindicato, no es por una federación, no es por una central, es por el futuro de los trabajadores y del futuro de la familia. Y las consecuencias que nosotros estamos afrontando, por supuesto que da temor, porque todo el mundo tiene temor a estar preso, a que te secuestren, porque ellos te secuestran y no te dicen en dónde tú estás, pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante, seguir luchando, seguir protegiendo a nuestros trabajadores y que la gente en la calle sepa, tanto los trabajadores que sean del color que sea, sepa que hay una representación que va a dar la cara por ellos y que va a estar con ellos hasta el final, que esa es la Coalición Sindical Nacional. La Organización de Naciones Unidas, al gobierno solicitarle su salida del país, bueno, quedamos nosotros a libre albedrío en Venezuela, porque sencillamente, como aquí no hay Estado de Derecho, bueno, el gobierno puede hacer lo que le da la absoluta y real gana. Eso de verdad, que eso nos tiene preocupados para todos los dirigentes. Sin embargo, ya tenemos una agenda de protesta que comenzará este 28 de febrero. Se van a escuchar cacerolazos a nivel nacional y por supuesto que vamos con rumbo al 10 de enero. Y vamos a seguir con rumbo al 1 de mayo. Vamos a seguir con la lucha. Mira, hay gente que luego, después que marcó otro rumbo, sencillamente desconoce lo que ha hecho. Desconoce a los compañeros con que estuvo, desconoce a los actores, desconoce todo. Nosotros no dejamos de reconocer que en el momento que estaba la profe Elsa allí, nosotros hicimos el trabajo porque había un vacío en el liderazgo del magisterio, que sigue estando ahorita ese vacío todavía. Es producto que están ese poco de maestros metidos en aula porque él no hubo ni con ellos ni con los federativos la voz que le dijera: la lucha es por aquí, porque ellos comenzaron con una huelga y después terminaron con un pliego de peticiones, porque cuando esas movilizaciones y salen a la calle contundentemente, eso es una huelga. Entonces ellos piensan que todavía en Venezuela hay un Estado de Derecho y quieren ingresar un pliego de peticiones, como dice la ley. Señores, ellos no cumplen la ley. Es como decía Oscar Llanes, no puedes torear a un ñu como si fuese un toro. Ellos no son un toro, ellos son un ñu. Y hay que caracterizar bien cómo son ellos para poder nosotros hacer la estrategia y la táctica de la lucha. Entonces, nuestra invitación es, trabajador
y jubilados a nivel nacional, las metas todavía no han sido logradas. Y tenemos infiltrados en la lucha y hemos tenido desviaciones de la lucha. Tenemos que reorganizarnos y mantener la coherencia, seguir luchando y reorganizarnos electoralmente para las elecciones. No pierdan eso de vista, reorganizarnos para las elecciones. Bueno, Carlos, ustedes están planteando desde la coalición formar parte de los comandos, de los comanditos de María Corina Machado, especialmente en la protección del voto. ¿Se ha planteado esto en las reuniones de la coalición? Nosotros ya tenemos, ya hemos juramentado más de 300 comandos familiares antes que se crearan los comanditos. Wow. El movimiento sindical tiene que hacer su trabajo propio. Esto no es pertenecer a un comando, no. Esto se hace por el país. Cada miembro de la familia venezolana es un comando de campaña y cada miembro de la familia venezolana tiene que articular con sus cuñados, con sus primos, ver si tienen vehículos, ver, meterse en el, consultarse dónde vota, si le cambiaron el sitio de votación, si no le cambiaron el sitio de votación, organizarse. ¿Organizarse para qué? Organizarse para votar. Y para votar masivamente. Esos son los comandos realmente familiares. Es la familia de un país que mueve la votación. Es la familia de un país que cambia el futuro de este país. Por eso tiene que organizar los núcleos familiares, la familia como base de la sociedad y la familia como comando de campaña. Cada familia es un comando de campaña a nivel nacional para el cambio, para ir a votar y para defender el voto. Bueno, el país está escuchando, Carlos, el país está escuchando. Tenemos una tarima, literalmente 10.000 personas en el auditorio en este momento escuchando. Imagínate un estadio de 10.000 personas escuchando esta conversación, esta entrevista, Carlos, porque Carlos representa la voz del trabajador, de los trabajadores, de los sindicatos. Y decir que los trabajadores el día de hoy, no solamente los ciudadanos, que se encuentra María Corina en cada pueblo, en cada ciudad, le acompañan, sino también los trabajadores, los que representan los distintos sectores del país, del magisterio, están con María Corina Machado. Por lo tanto, yo creo que hasta el final significa esto que estamos viendo nosotros, unidad de los trabajadores, unidad de cada ciudadano que se encuentra en su situación de país, junto a un camino que, por supuesto, hay que acompañarla hasta que la ruta sea hasta el final, evidentemente. ¿Qué significa para Carlos, ya con esto, Carlos, ya despidiendo esta entrevista, qué significa para Carlos hasta el final? Bueno, lo que están haciendo los transportistas de carga, y se me olvidó mencionarlo, lo que están haciendo los trabajadores por cuenta propia, que son bastantes, lo que están haciendo los trabajadores informales, hasta el final es organizarse, familia por familia, ver dónde votan y si lo cambiaron de centro de votación, devolverse al centro de votación donde estaban. Tienen que registrarlo. Llevar a sus hijos de más de 18 años a que se inscriban en el Consejo Nacional Electoral. Y junto nosotros, la familia trabajadora, el momento, hora y día que se convoque a las elecciones de este país, ir masivamente a votar. Y defender, ¿cómo defender el voto? Como lo sabemos defender el movimiento sindical. El movimiento sindical utiliza la organización, la protesta y la lucha. De esa misma manera defenderemos el voto para el cambio de este país. Viva la clase trabajadora, gracias a los que nos están, más de 10.000 personas que nos están escuchando. Estamos aquí en Venezuela, vamos a seguir dando la batalla, nos vamos a seguir organizando y vamos a triunfar. El final que nos espera es la transformación del país, la reconstrucción del país, ganar las elecciones y hacer de María Corina Machado la primera presidente mujer y con ella conducir el país que todos nosotros queremos. Bueno, Carlos, yo te agradezco enormemente por su participación. Yo creo que ha sido un mensaje sumamente claro para que los venezolanos sepan de qué lado están los trabajadores venezolanos. Apoyo total a María Corina Machado. Espero, por supuesto, que se mantenga esa lucha de ustedes, de los trabajadores, y los trabajadores, los sindicatos del país deberían de sentirse orgullosos de contar con voceros como ustedes que están al frente,
que son los primeros que ponen el pecho a pesar de la persecución, a pesar del amedrentamiento por parte del sistema, ustedes con gran coraje dando el testimonio, dando la fuerza a aquellos que quieren decir un gran mensaje. Y tu voz y la voz de ustedes, Carlos, pues responde a esa voz de los trabajadores que desea ser escuchado en todo el país. Así es que en nombre de mi país, en nombre de nuestra Venezuela, que es tu casa, que es tu país, pues queremos darte las gracias a ti y a toda la coalición por ese gran trabajo, por esa gran dedicación para que se mantenga la voz arriba y la coherencia por encima de cualquier contexto de saber qué es lo que quiere el país y hay que saber hacer lectura y cero traición a este esfuerzo titánico que estamos teniendo los venezolanos. Carlos, un fuerte abrazo. Gracias a ti, Norbert. Gracias a ti, de verdad. En nombre de los trabajadores venezolanos y de los luchadores de calle. Bueno, estuvo Carlos Salazar con nosotros, coordinador de la Coalición Sindical de Trabajadores. Pero ya ustedes lo escucharon. Ya ustedes lo escucharon. Respuestas contundentes. Esto significa que los trabajadores están del lado correcto. A mí me da una gran alegría esto. Me da una gran emoción saber esto cuando lo escucho directamente del coordinador nacional de la coalición sindical. Significa que hay coherencia de los trabajadores en apoyar a la persona correcta. Eso es importante, que el país tenga confianza. Y que aquellos que están vendiéndose por 2 pesetas de plata al mejor postor o al peor postor, dividiendo a los venezolanos, intentando dividir a los venezolanos, pero que no se equivoquen, o mejor dicho, pero que entiendan que se están equivocando, que están encaminando lamentablemente al camino del error y otros de la oportunidad en medio de todo el escenario, la tragedia del país. Pero bueno, así es como la realidad del país se presenta de esta forma. Yo no quiero pasar por alto en este momento, porque hoy, y quiero, permítame por favor, porque esta es información de última hora, lo que vamos a presentar a continuación para ustedes, lo que quiero destacar a continuación para ustedes. Pues resulta que el gobierno de Chile ha emitido una alerta de Interpol y refuerza la frontera tras el secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Así es que el gobierno de Chile no descarta ninguna hipótesis. A las 3 de la mañana aproximadamente, según la información que aporta el gobierno de Chile, fue secuestrado. ¿Por quién fue secuestrado? Por supuesto que es la investigación la que se mantiene en este momento activa. No se puede decir hasta esta hora quién fue. Lo que sí está claro es que esperamos el resultado de la investigación por parte de los grupos de inteligencias policiales de Chile para ver exactamente qué fue lo que pasó y aclarar al país en las distintas horas, las siguientes horas, qué fue lo que ocurrió. Y si las hipótesis que se plantean fueron tal cual como se han dicho, estamos ante un escenario sumamente grave. Hasta ahora no podemos afirmar absolutamente nada de quién fue el responsable, de cuál fue el grupo responsable, hasta que la investigación cierre su curso. Nos mantenemos al tanto. Bueno, nosotros hemos llegado al final del programa. Gracias, como siempre, a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Les abrazo enormemente en este momento. Gracias al equipo de la coalición. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y ya saben ustedes, esta lucha es hasta el final. Tremendo programa, ¿verdad? El acompañamiento el día de hoy del equipo de la coalición. Y al principio del programa, los que están llegando ahora, bueno, que vean el principio del programa con el gran supercomando que se viene y que se va a activar próximamente. Las disidencias del chavismo que se convierten en comanditos para ahora apoyar a la María Corina Machado. Esto pica y se extiende. Yo soy Norbert Marín y esto es Hasta que derroquemos esta tiranía. Dios siempre con nosotros. Buenas noches.